tanto esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Salve María, mis queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos aquí a su canal Creo y Confío y los que se encuentran aquí presentes en el templo. El día de hoy es un día muy especial en nuestro Santo del Día porque la Iglesia Universal como tal celebra la exaltación de la Santa Cruz, pero aquí en Colombia nosotros la celebramos el día 3 de mayo. Sin embargo, no quiere decir que hoy nos quedamos sin celebración. De manera especial porque aquí en el Valle conmemoramos una fiesta muy, muy especial que es la del Señor de los Milagros en Buga. Entonces vamos a conocer un poquito más de la historia del Señor de los Milagros. Cuenta la tradición que en el año de 1580 Buga era solamente un pequeño caserío, por así decirlo, de aquí del Valle del Cauca, en el que tenía su pequeño riachuelo y en el que tenía algunas viviendas de paja, un lugar muy, muy sencillo. Entonces, en una de esas viviendas muy pobres vivía una pobre indígena, ya de edad, anciana, que era lavandera, se ocupaba de los servicios de lavandería. Aquella mujer se había convertido, era muy piedosa, era una anciana muy, muy especial. Entonces ella deseaba muchísimo poder tener un crucifijo en su casita, un crucifijo pequeñito, sencillo. Entonces se la pasó ahorrando para poder comprar ese crucifijo. El día que ya tenía el dinero, ella pues dijo para sí, bueno, ahorita voy para donde el padre, para que el padre me consiga el crucifijo. Y yendo de camino se encuentra con un hombre que estaba en llanto, completamente desesperado porque lo iban a meter a la cárcel por causa de un dinero que debía. Esta mujer se compadeció y le dio todos sus ahorritos al Señor, en lo que ella llevó a usar para comprar el crucifijo, para que él pudiera saldar esa deuda. Este hombre se puso extremadamente contento y, mejor dicho, le dio miles de bendiciones. La mujer continuó con su oficio de lavandería a las orillas del río, cuando un día lavando ve que las olas traen un pequeño crucifijo. Pues no se imaginan la dicha de esta mujer al saber que el Dios le providenció ese pequeño crucifijo. Entonces ella inmediatamente se fue para su casita, armó un altar para ese crucifijo, lo colocó, lo dispuso, todo perfecto. Solamente que en las noches ella comenzó a escuchar ruidos como que le golpeaban la pared donde estaba el crucifijo y notó que el crucifijo había crecido. Ella quedó muy sorprendida. Más adelante vamos a ver de que el crucifijo continuaba creciendo a tener ya un poco más de un metro de altura. Ella quedó abismada con aquel acontecimiento y corrió a avisarle al párroco y pues a las personas importantes del pueblo,
quienes constataron que de hecho era un efecto milagroso, que no era posible que eso sucediera. Solamente que la devoción popular en la gente comenzó a robarle pedacitos de madera a la cruz, comenzó a tocarla mucho al punto de que la imagen se desfiguró y ya no era muy bonita, muy atrayente a la vista. Entonces los grandes artistas dijeron, no, ¿eso para qué? Y la mandaron a quemar. Entonces, ¿qué pasó? Al mandarla a quemar vieron que la imagen comenzó a sudar, a sudar, a sudar, a sudar muchísimo, y la gente fue cogiendo con algodoncitos a secar ese sudor para llevárselo a su casa y operar muchos milagros. Definitivamente se tienen muchos milagros a partir de, por eso se le llama el milagroso de Buga, porque ha hecho muchos milagros. Entonces pues recuperaron el crucifijo de las llamas, lo rescataron prácticamente y la casita del anciano se convirtió en un lugar de oración. Después de que esta mujer piadosa muere, notan de que el río cambia su cauce, dando la oportunidad así de poder construir la basílica que hoy el día conocemos. El futuro Papa Pío XII, el Papa Pío X y el Papa Pío XI fueron los encargados básicamente de dar ese nombre a esa capilla de basílica, como hoy en día la conocemos y hoy está de gran fiesta. Pero bueno, ¿qué podemos aprender de esta devoción tan popular, tan maravillosa el día de hoy? Esa primera enseñanza que esta mujer nos deja es esa piedad. Esa piedad, ese hecho de poder querer tener un altarcito en nuestra casa, de poder tener nuestro espacio de oración, de poder disponer de un lugar en el que yo pueda encontrarme con el Señor. La segunda enseñanza que esta mujer nos deja en definitiva es la obra de caridad. Ella me recuerda mucho a la mujer viuda del Evangelio, que no tenía nada y dio la única moneda, dio todo lo que tenía. Caridad es eso, no es dar lo que nos sobra, es dar de cosas que podemos prescindir, de cosas que muchas veces necesitamos. Entonces dar ese acto de caridad bondadoso. Como acto concreto del día de hoy los invito para quien pueda ir a peregrinar a Buga, pero de manera especial hacer tu pequeño altar en casa. Hacer tu pequeño altar en casa, disponer de ese espacio tuyo de oración y hacer por lo menos una obra de caridad. Nos encomendamos a la intercesión del milagroso de Buga, que concede tantos milagros, que nos llena de tantas gracias, y le pedimos al Señor, a la Virgen, que sobre todas las gracias nos conceda la gracia de amarlo cada día más. Santos y santas de Dios, intercedan por nosotros. Dios les bendiga. Bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama. Mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama.
como yo.